Vamos con temas estatales. Le comparto que el pleno del Congreso local aprobó modificaciones a la ley del notariado público del Estado de Guanajuato a fin de otorgar mayor claridad y confiabilidad en la aplicación y emisión de resultados de los procesos de examinación. A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el diputado Bricio Valderas reconoció que dicha iniciativa fue presentada por el gobernador y que la misma es atendible ya que al contar con una base sólida se garantiza que las y los, candidat eh, los candidatos mejor preparados para ingresar a función notarial pues tengan los conocimientos, tengan todas esas habilidades y capacidades que se requieren para desempeñar este cargo. Precisó que las modificaciones en cuestión establecen que cada municipio contará con una notaría pública que atienda las necesidades de esa circunscripción territorial, lo cual... Bueno, pues representa un logro importante y un beneficio directo para los guanajuatenses. Asimismo mencionó que parte sustantiva de esta reforma tiene que ver con los aspectos relacionados con los requisitos y también con los procedimientos que deben colmar los interesados para obtener estatus de aspirante a notario, para notario auxiliar y sobre todo para obtener un fiat. El diputado acentuó que la legislación notarial... Al igual que el resto de la legislación estatal, no puede pues mantenerse ajena a los procesos de modernización y actualización, exigió que la dinámica social que requiere de cambios que permitan a la ciudadanía seguir contando de manera permanente y ágil con los servidores y con los servicios notariales.